en Valladolid y provincia, fantástico, porque hemos tenido muchísimas actividades, ferias, cosas que ver, por ejemplo, como el cómic y manga. Sí, la feria de cómic y manga que ha llegado a su 14ª edición, pero luego lo vamos a contar. Vamos a contar esto y muchísimos más. Bueno, ¿vamos a empezar ya? Venga, adelante. Adelantado este fin de semana, yo misma he ido a la 14ª edición de la Feria del Cómic y Manga de Valladolid. Por supuesto, estaba repleto de gente, gente disfrazada y gente que ha ido solo a disfrutar de ese fin de semana. Vamos a ver todo lo que se cocía. Bienvenidos a la Feria del Cómic y Manga de Castilla y León del 7 y 8 de marzo y nosotros vamos a entrar a la Feria de Muestra. Rubén, ¿estás preparado? Muy bien, entonces vamos a pasar para ver qué se cuece ahí dentro. Venga, vámonos. No estoy muy puesta en el tema de cómics y mangas, pero me encantan. Y vamos a preguntar de qué van vestidos, cuáles son sus personajes y las inquietudes. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Bien. Vamos a explicar cuál es tu personaje. Pues es Hatsune Miku, un personaje de Vocaloid. Es una IA que canta y es un programa informático. ¿Y el disfraz te lo has hecho tú? Traje no, lo he pedido por AliExpress, pero el báculo sí. Yo voy de Shingeki no Kyoji, es una serie de animación, y le he decorado un poco con chapas que he ido recolectando a través de varios años. Yo ya llevo como 5 años con esto y ella ya lleva más tiempo. Que tenía 8 o 10. Bueno, qué creatividad. Cuéntame de tu personaje. Bueno, se llama Dazai y es un... Es un jefe de la mafia. ¿Es un jefe de la mafia? ¿Una mujer? No, es un hombre, pero yo voy en versión mujer. Pues soy Hatsune Miku, que es un vocaloid japonés, que es un holograma que va cantando a conciertos. Es una versión del personaje que habéis entrevistado antes allí. Bueno. Me faltan las coletas, ahora me las pongo. ¿Dónde las tienes? Aquí las tengo guardadas, luego me las pongo dentro. Pero entre los mangas y los cómics también tenemos unicornios. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues no sé. ¿Por qué no? ¿Verdad? Sí. Bueno, me parece una buena idea. Sí. ¿Quiénes sois? A ver, ¿quiénes sois? Yo voy de Erdrick, de Dragon Quest 3. ¿Y tú? Saitama. Yo también, un personaje del mismo. Garou se llama. Yo voy de Kazuma, de Konosuba. Madre mía, es que yo no entiendo cómo aprenden estos nombres. Es que no sé. ¿Te has quedado con algún nombre, Rubén? No, yo tampoco. ¿Cómo te llamas? Leire. ¿Y cómo se llama tu personaje? Rika. ¿Desde cuándo te gusta? No sé, desde 4 años o así. Bueno, vas guapísima. Muchas gracias. Queremos entender qué estáis haciendo. ¿Quién habla? A ver. Es un deporte nuevo, ¿vale? Se llama Jagger. ¿Jagger? Sí, J-U-G-G-E-R, ¿vale? Vale. Y lo que hacemos es aquí, pues es venimos... Como una asociación. No, hombre, lo que queremos hacer es darlo a conocer, sobre todo. Sí. Es un deporte que no se conoce casi en ningún sitio y aprovechamos pues todos estos eventos, vamos a institutos, nos movemos todo lo que podamos para enseñarle a la gente un poco este deporte, que a nosotros nos gusta mucho, lo disfrutamos mucho siempre que lo jugamos. ¿Y, dónde practicáis? Pues nos vamos moviendo muy de vez en cuando, o sea, depende mucho de la época. Pues ahora, por ejemplo, que estamos con el frío, con lluvias, nos tenemos que meter a lo mejor en... Pues en un techado, exacto. Alquilamos algún polideportivo o... Por lo general tenemos que jugar en parques. En el Parque de la Ribera, por ejemplo, solemos meternos todos los sábados y los domingos a entrenar por las tardes. Y nada, la verdad es que bastante bien, muy guay. ¡Hala! A entrenar, venga. ¿Cuánto has tardado en maquillarte? Nada, 10 minutos. 10 minutos, mira qué rápido. Yo he tardado mucho más. Pero bueno, ¿y tú qué tal? Yo muy bien. ¿Princesa? Gracias. Bueno, y explícame, ¿qué hacéis aquí? Nosotros venimos a promocionar el programa Vaya Noche y Vaya Tarde, que es un programa que tiene el Ayuntamiento de Valladolid. Enséñalo. Mira, Vaya Noche y Vaya Tarde. Y es un programa de ocio alternativo para jóvenes, el Vaya Tarde de 11 a 14 años y el Vaya Noche de 14 a 30. ¿Qué pasa? ¿Que a partir de los 31 ya no somos jóvenes? Eso parece. Eso dicen. Cuidado con lo que dices, ¿sabes? Porque la gente luego se puede enfadar un poquito. Pero bueno, tú verás.
Bueno, ¿qué lo vamos a hacer, no? Eso, se siente. Hay actividades de todo tipo, desde deportes, videojuegos, juegos de mesa, todo lo que queráis. Ahí libre a lo que queráis, lo habrá. Y podéis elegir. Y además es gratis y la mayoría sin inscripción previa. Explícanos tu personaje. Bueno, pues esto es la versión femenina de un personaje de cómics y películas que es Hellboy. No sé si lo conocéis, pues he hecho una adaptación de su versión en chica. ¿Cuánto vas a tardar en quitarte todo el maquillaje? No lo quiero saber, la verdad. Vamos a ver quién está ganando. ¿Quién Hola. Está ganando? Hola. Él. Yo. ¿Estás ganando tú? Por ahora, sí. ¡Ah, es Mario Bros! ¡No lo había visto! ¡Ay, qué entrañable, por favor! ¡Qué recuerdos! Tiene 12 años y juega mucho. ¡No me digas! Con una cosa de emuladores. ¿Y cómo es que te ha dado para jugar a este juego ya obsoleto? Bueno, pues porque juego a los juegos antiguos de Pokémon. Tampoco veía mucho problema. ¡Vente, vente, vente! ¡Uep! 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 ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué ojos más bonitos, por favor? Gracias. Ojalá fueran míos. ¿Verdad? Y los míos también, pero bueno. Vamos a ver qué personaje representas. Pues soy Aqua, de la serie de anime Konosuba. ¿Pero por qué tienen todos estos nombres raros que no me he quedado con ni uno? ¿Tú te has quedado con alguno? No, ¿verdad? Bueno, ¿te has preparado tú ese disfraz? Sí, está todo confeccionado a mano, el bastón, las botas, el traje, menos la peluca y los ojos. El resto es todo a mano. ¿Cuántos años llevas viniendo a la Feria del Cómic? Pues por lo menos 8 ya. ¿8 años, Rubén? 8 años. ¿Tú cuántos años llevas viniendo aquí? ¡Solo! Tenemos que recuperar, Rubén, de verdad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Ya. Yeah. Este libro, la gran búho. ¿Pero cómo es esto posible? Aquí hay centro de gravedad, esta puntita. Pues aunque pierda la balanza, siempre vuelve este punto. No me lo puedo creer. Parece que hay un imán o algo, pero... No, no, es otro de bambú. No, a ver, Rubén, pon el dedo. Tiene metálico en tu dedo. Tenemos metal en el dedo, claro. ¿Eh? Uy. ¡Impresionante! ¡Has hecho magia, Rubén! ¡Muy bien! Los cazafantasmas. ¿Qué es una fiesta particular o qué? Ghostbuster. Cazafantasma. Ah, vale. ¿Cuántos sois? Somos 4. ¿Dónde están los otros Mira, dos? Aquí tenemos uno. ¿Siente? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenos días todavía. Sí, hola. ¿Cuánto lleváis preparando lo de la Feria del Cómic? Bueno, pues bueno, nosotros concretamente venimos desde Andalucía, somos de la ciudad de Úbeda y hemos hecho dos actividades. Una es Cazafantasmas, en este caso donde vamos a realizar diferentes actividades para los niños y también, bueno, performance, bailes y fotocall. Y luego tenemos una exposición dedicada al mundo de Alien y Depredador. De hecho, él va equipado como Cazafantasmas y yo voy equipado como miembro de la tripulación Nostromo de Alien. ¡Hola! ¡Hola! Sois de los buenos, ¿no? Hombre, por supuesto, faltaría más. Vamos a contar quiénes sois, aunque ya la gente... Bueno, somos la Orden de Revan, venimos desde Cantabria y, bueno, somos una asociación benéfica que tenemos como temática Star Wars. Que hemos entrado ahora en marzo, pero todavía hace frío. Se te ha tenido que adelantar la prueba a bikini, ¿no? A mí, desde hace ya un par de años, pero... Oye, ¿pero no tienes frío? No, realmente no. ¿Has salido de tu casa así? No, así no. Solo sin camiseta. ¿Qué personaje es este? ¿De Pokémon? Ah, claro, me lo dice como si yo lo supiera. Te tienes que tapar después porque hace un poco de frío fuera. No, fuera no hace tanto. Hace más frío en mi casa. Nunca jamás cuando hay una cámara tienes que decir que no. Me da mucha vergüenza. Bueno, ya estamos en directo. No estamos en directo. Vale. ¿Cómo te llamas? Soy Ana. ¿Por qué has venido hoy aquí? Pues principalmente porque me gusta mucho el manga, el cómic y un montón de cosas. Y pues esta es una buena excusa para venir, comprar. ¿Y por qué tu amiga te ha abandonado? Porque prefiere quedarse detrás de la cámara en vez que hacerme caso a mí. Madre mía, las amistades, ¿eh? Hay que buscar un poquito mejor. Un poco. Qué poderosa me siento, de verdad, ¿eh? Sí. Carlos, ¿qué tal? Pues bien, como muy bueno, ya ves, con un poco de locura. Pero bendita locura, ¿no? ¡Qué maravilla todo esto, por favor! La verdad es que muy contentos. Este es un evento, siempre lo definimos igual, Ivana, el mayor evento lúdico, cultural, juvenil de Castilla y León, el mayor evento relacionado con el noveno arte,
y la verdad que muy contentos. Vemos que mucha gente joven, da gusto ver tanta gente joven, da gusto ver tanta afluencia, tanta alegría, y a disfrutar, que tenemos 2 días por delante plenos de actividad. ¿Sabes qué me da pena, Carlos? Que ni tú, ni yo, ni Rubén estemos disfrazados. Ya, yo estoy disfrazado de currito hoy, ¿no? Porque es lo que me toca. Tú estás estresado hoy. No se me nota, pero estoy disfrazado de currito, ¿no? Porque es lo que toca. Pero la verdad es que sí, muchísima gente disfrazada. Luego el desfile de la Plaza Mayor, ya lo comprobaréis, que es un ambiente magnífico. Y lo dicho, pues un sinfín de actividades. Yo sé que habéis estado ya grabando, tomando recursos. Es que son tantas cosas, Ivana, que no me atrevo que destacar, porque ya el otro día cuando estuvimos en televisión hablamos de algunos aspectos concretos. El mejor mensaje que puedo transmitir a los telespectadores es que vengan. Claro. Es que vengan, porque van a encontrar lo que decimos, no se van a aburrir. Carlos, el año que viene, pero de verdad, disfrazados los dos. Venga. ¿Palabra? Vamos a ver si lo hacemos. Venga, Ivana. Muchísimas gracias. A ti. Un saludo muy especial a los oyentes de Radio Televisión Castilla y León, la 8 de Valladolid, y les esperamos. Bueno, y cómo no, las figuras más bonitas que hemos visto dentro de la feria, ¿de quién son? De Juan Villa, por supuesto. ¿Qué tal estás? Pues fenomenal, en un marco incomparable hoy, ¿no? Yo que creo que estoy en mi salsa un poco, ¿no? Con toda esta gente aquí vestida, disfrazada, este ambiente que tenemos tan maravilloso en Valladolid, de cómic, de manga, que es fantástico, ¿no? Pero consigues dar abasto de verdad con todo lo que tenemos aquí en Valladolid, porque estás en todos los sitios, en el castillo aquí. ¿Cómo lo consigues? Nada, con que haya ciencia ficción, fantasía, imaginación, pues ahí tengo que estar, ¿no? Que ese es mi caldo de cultivo, ¿no? Eso es lo que me gusta, claro. Bueno, y aquí tenemos a la voz de Batman, a Claudio. ¿Te gusta más que te digan la voz de Batman o que directamente te digan, bueno, aquí tenemos a Claudio? Hombre, depende del sitio. Aquí en este tipo de sitios es cuando vas a un evento de esta historia, la gente te mira y no te pregunta, ¿eres Claudio? Te dicen, ¿eres Batman? Yo siempre digo, no, soy la voz de un par de actores y de videojuegos y de animación y tal, pero vamos, ya me da igual, lo tengo asumido. Bueno, de vez en cuando también está bien decir, hola, soy Claudio, ¿no? Sí, en otros ámbitos de mi vida profesional, sí, hola, soy Claudio, me dedico a esto y tal, sí, pero vamos, en este tipo de eventos yo lo disfruto y la gente es lo que tiene en mente para ellos. Pero, ¿cuántas veces has llamado a tus amigos y directamente les has dicho, hola, soy Batman? No tanto. Sí que me lo han pedido muchas veces, lo típico de, oye, mi sobrinito, oye, los niños más pequeños por las historias de Lego, o gente muy fan, y de repente te encuentras fans, tuve que enviar un saludo a una persona muy famosa, que no puedo decir el nombre, diciéndole que era Batman, y para mí fue, no, pero si el famoso es él, si yo no soy, ¿sabes? Pero bueno, es curioso, hay mucho fan de DC y sobre todo el personaje de Batman, claro. ¿Pero Claudio es también fan de los cómics y de los mangas? Sí, desde luego. Sí, ten en cuenta que yo cuando empecé a trabajar en el año 82, 83, doblábamos mucho anime, pero de que, no sé, de los Campeones, Supergol, La Panda de Julia, doblamos muchísimo anime. Entonces, no tengo tanto tiempo como quisiera para verlo, pero bueno, ahora a través de mis hijas lo he vuelto a revivir. ¿Cuál es el cómic que te da buenas sensaciones, que te gusta más, o el manga que te gusta más? Ostras, no sabré qué decirte, ¿eh? Últimamente he tenido la suerte de volver a doblar a Batman en Batman Ninja, que es una revisión muy rollo manga del personaje de DC, que me ha parecido una pasada, una apuesta muy divertida y única. Y luego la había visto y no me acordaba, y revisioné con mis hijas Death Note. Y me flipó, me encantó. Bueno, pero Claudio, ¿se ha cansado alguna vez de Batman? No, jamás. Es un regalo, o sea, yo cuando tuve la oportunidad de hacer la prueba y doblar a Batman, para mí era el héroe de mi infancia, además, era el TVO que yo me compraba cuando salía del estudio de trabajar, y claro, ha sido un regalo que, bueno, espero que dure todo lo que pueda. Pues muchísimas gracias. A vosotros, un placer.
cómic del manga, ¿verdad? ¿No ha sido? Bueno, ya te lo has perdido. El año que viene ya lo hablaremos. Bueno, vamos a hablar también de otro tema. ¿Qué tal tu nivel de inglés? Regularcín. Que anda que yo, cuántas veces lo he dicho, que hay que aprender inglés porque es muy importante. Y vamos a ver, vamos a hacer una pequeña encuesta para ver qué nivel tiene Valladolid. Vamos a verlo. I was wondering if you could give me directions on how to get to Plaza Zoria. Es que no he entendido nada, lo siento mucho. Nothing, not a word. Nada, no te he entendido nada. Ella estaba intentando decir que la indicas es como ir a la Plaza Zorrilla. ¿Es complicado entender el inglés? ¿Qué es más complicado, entenderlo o hablarlo? Pues yo es que hace mucho que no hablo inglés, vamos, he hablado muy poquito y me resulta un poco complicado. La verdad es que sí, leído, o sea, escrito, me resulta más fácil. If you could tell me how to get to the Plaza Mayor from here. Well, you have to take this street, okay, and go right, okay, and then. And then I'm there. Yeah. Bueno, ¿cómo te has visto? ¿La has entendido bien lo que te estaba diciendo? Claro, sí, entenderla sí, pero hablar no sé mucho. O sea que la principal dificultad cuando nos ponemos a hablar otro idioma, más que el entenderlo, es el hablarlo, ¿no? Sí, es el hablarlo, incluso aunque sepas hablarlo, pero te pones nerviosa. I'm visiting here and I wanted to know if you could recommend a place for me to go while I'm here, a place in this city for me to see while I'm visiting. Que yo no lo entiendo, ¿eh? No. Nothing. Okay. ¿No la estás entendiendo? No. ¿Qué nivel de inglés dirías que tienes? Pues el de bachillerato, normal. ¿Y no has conseguido ni entenderla ni responderla? Can you tell me something interesting historical about the city? ¿Y qué le digo? You can visit a lot of museums here, like a sculpture museum that. Es near there, I think. I don't know. ¿Qué podemos visitar en Valladolid? La casa de Cervantes. Ah, the house of Cervantes. That is. Who is that? It's a famous writer. It's write the Quijote. Do you know? Yeah. Ya está. You guys visit her him house. Bueno, ¿estás entendiendo lo que te está diciendo? Sí. Sí, a ver, es que es complicado luego hablar con ella, pero para que te entienda, pero sí. Más o menos sí. ¿Qué es más difícil, hablar o entender? No, entiendo, yo la entiendo perfectamente, pero luego es un poco complicado poder, claro, poder hablar con ella. I was wondering if you speak any English. No, yo español nada más. Okay, but can I ask you some questions? Will you understand and tradúcemelo. I can't. I don't speak Spanish. I'm sorry. No la estás entendiendo nada. Nada, en absoluto. ¿El nivel de inglés cómo lo llevamos? Nada, yo nada. Los hijos míos y los nietos sí. Pero yo nada. Malmente el español. I was wondering if you could tell me about some of the good food that's here. Yeah, you here you can eat sakin lamb. That is called lechazo here. That is the best dishes here. You can eat fried chicken with fried potatoes, chips. Bueno, veo que te estás defendiendo muy bien en inglés. No, no es para nada la zona de confort, quizás nos ponemos un poco nerviosos. Es un problema, yo creo que tenemos aquí en general los españoles y también aquí en Valladolid. No sé, quizás lanzarse un poco adelante y, no sé, atreverse a hablarlo. Can I talk to you for a second? No entiendo nada. Nothing? You don't understand anything? Lo siento, pero no te entiendo. Bueno, ¿cómo llevamos lo del inglés? Porque mucho no lo has entendido, fatal, a Heidi. Fatal, no tengo nada que decir de inglés. So I was wondering if you could give me a recommendation for a place to eat or maybe a kind of wine that's special from this city. I think probably the Pepita. It's a place of burgers and kind of that. And is that like typical Spanish food or? No, I think it's more like, well, maybe American food. But you could also go to Eddie's Bar, that it's something like bacalao and
something very nice. More Spanish. Very tasty. Thank you very much. ¿Qué tal has entendido lo que te estaba diciendo? Bien, bien. Sí, me asusta un poco. ¿Y cómo ha sido lo de tener que responderla en inglés? Pues bien. Lo que pasa es que yo creo que cuando te... En tu cabeza suena más... más fácil que luego cuando le pones palabras, ¿no? So when I am talking to you right now, can you tell what I'm saying? No entendemos, hija. Veo que no os estáis enterando mucho de lo que se está diciendo en inglés, ¿no? Nada, nada, absolutamente. El que tenemos. Hi, I am visiting here and no, I was no, wondering... No, entiendo nada. No, nothing? ¿Eh? Nothing? You don't understand anything? No te entiendo. ¿Cómo llevamos lo del inglés? Uy, mira... Cuando en la edad donde tenía que aprenderla, me daba vergüenza porque me encontraba el profesor por la calle y me saludaba. Y como yo veía que no me enteraba de nada, pues dejé de ir por vergüenza. I'm visiting and I was just wondering nothing at all. ¿La estáis entendiendo lo que se está diciendo? Hi, good morning. Can I interrupt you for a second? Buenas. No, soy español. Okay, thank you very much. No, pero aunque seas español, quizás sí. Podrías entender algo de lo que te está diciendo. ¿Entiendes algo? Poco. Algo de buenos días o algo así, ¿no? Qué mal se pasa cuando no se entiende lo que nos están diciendo, ¿verdad? Por esta razón siempre decimos que hay que venir a nuestras clases de inglés, hay que atender ahí a las clases de inglés para poder aprender por lo menos una base y poder defendernos en la calle. Atención, porque muchas veces por no hablar inglés se nos cierran algunas puertas. Vamos a verlo. ¿Y es que solo el 22% de los españoles es capaz de tener una conversación en inglés? Bueno, no me sorprende tampoco, la verdad, pero supongo. Realmente me parece mal porque... Quizás estamos un poco a la cola aquí en Europa de este tipo de problema porque es algo necesario, es algo que necesitamos hacer y aprender más. Yo sé que no sé nada y ya está. Es un poco triste, ¿no? Sí, porque aparte yo creo que en España el tema de los dos idiomas es una tarea pendiente. Sobre todo desde el colegio, instituto y tal, que no, o sea, siempre como que tenemos un nivel muy parecido en todos los cursos, que no hay evolución, que es algo que tienes que buscar fuera. ¿Te consideras ese 22%? Pues a ver, supongo que sí. Yo comunicarme sé comunicarme con todo el mundo. ¿En alguna ocasión cuando has salido fuera, quizás algún viaje o en el trabajo, te has visto limitado por no saber el idioma necesario? Sí, sí, por supuesto. Yo estuve de Erasmus hace un par de años y quizás esa barrera inicial que tenemos con el idioma es muy importante. No, para nada. Veníamos de Alemania con el camión, que yo he sido camionero, y en Francia nos detuvo la policía, vamos, nos detuvo. Llevamos las ruedas mal y tal, y por acercarnos y pasar cerca de París, y estuvimos allí 3 días hasta que nos quitaron la documentación y no entendíamos a nadie, Y menos mal que un portugués que tenía un taller sabía español. Eso fue como que nos salvó la vida. Yo cuando salgo de España y veo a un español, como que veo a Dios. Igual. Porque si no estás, perdido total. Yo inglés sé desde pequeña, entonces, porque te lo enseñan en el colegio. Pero bueno, también soy una persona muy sociable y muy versátil, entonces al final te haces entender con todo el mundo. ¿Cómo te haces entender? Pues o con gestos o... Bueno, en inglés yo creo que todo el mundo más o menos se entera de las cosas. Pues no, porque bueno, en tema de viaje y tal, sí que yo creo que me he sabido defender cuando me he ido a otro lado. No, porque el inglés al fin y al cabo pues te entiende todo el mundo. Y con gestos y tal, pues mira, llegas a los sitios. Hoy mismo, por ejemplo. Con lo cual, desde hoy hasta siempre, porque desde el ordenador, móvil, correos, todo en inglés, Google, todo va a inglés ahora mucho, es importante. Lo creo necesario. Hemos visto perder trabajos por culpa de eso, eso sí. Siempre en currículum piden inglés y por no tenerle compañeros nuestros o familiares, pues se han visto limitados a que, como no saben inglés, les han rechazado. Eso sí, está a la orden del día ahora mismo. Cuando has ido de vacaciones en plan turista, pues vas a una zona de que la mayoría son en idioma inglés y te ves limitado, claro. Bueno, pues algún viaje que he hecho a Londres o en el trabajo a algunas normas o cosas que salían en... venían en inglés y entonces al traducirlas tenía que recurrir a alguien. Porque siempre hay gente que lo entiende y te habla como tú eres. Bueno, en algún viaje, pero tampoco mucho, la verdad. ¿Y cómo consigues al final hacerte entender o que te entiendan? Pues entre mis amigas o depende con quién vaya, pues nos apañamos bien. ¿Y te planteas quizás mejorar tu nivel de inglés yendo a clases o de algún modo? No.
porque no me hace falta ahora mismo para manejarme en la vida, ¿no? Sí, en su momento ya decidí sacar una certificación, quizás más meramente administrativo, pero sí, ahora mismo estoy finalizando mis estudios y con mucho jaleo en el trabajo y demás, pero quizás necesite dar otro salto a mayores para mejorarlo. Sí, eso sí. ¿De qué forma? La carrera es importante. Pues haciendo el Erasmus fuera, supongo, en Estados Unidos o no sé, algún viaje de esos. Ya estoy en clases para mejorar mi nivel, o sea, estoy estudiando para el FIRST, para sacarme el título, y en el instituto estamos dando clases de inglés y de francés también, entonces... Bueno, no sé, es que ahora estoy liada con la universidad, así que igual no me da tiempo, pero bueno. Mi mujer es profesora de inglés y mi hijo sabe más de inglés que yo. O sea, en casa procuramos hablar lo más posible en inglés, pero se nos atraviesa porque estamos ya mayores, como yo digo. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena. Nunca es tarde, siempre hay que aprender. Y si es inglés, más porque es necesario hoy en día, creo que bastante. Ojalá tuviera 30 años menos, entonces sí que intentaría saber inglés. Me gustaría estudiar inglés, pero no, ahora mismo no tengo tiempo. Sí, me planteo, pero es que no tengo horas. No lo sé, lo he pensado hace tiempo, pero ahora no. ¿Por qué? Pues porque no sé, estoy en otras cosas. Dedicar parte de nuestro programa hablando de nuestras mascotas y de estos problemas que pueden surgir, sobre todo cuando se hacen mayores, por ejemplo, la incontinencia urinaria. Bien, es un problema que a lo mejor se puede solucionar con algunos de los consejos del Arca de Noé. En el Arca de Noé nos acompaña Willy, Lola lo hace, para hablar de un problema que pueden tener algunos perritos como es la incontinencia urinaria, ¿verdad? Sí, es un trastorno que además generalmente molesta mucho porque imagínate, estás en casa tranquilamente y de repente, uy, se ha hecho pis el perro, uy, se me ha bombado el parque, uy, esto hay que llevarlo rápido al veterinario. Entonces sí que es un trastorno que afecta a los perros, pero que son de los que más pronto venís a vernos, porque claro, es muy molesto para el dueño, para las personas que están cuidando y conviviendo con él. ¿Por qué puede pasar esto? Pues mira, en el caso de Willy, Willy es un perrito mayor ya, es un perro senior, que bueno, ahí ya es cuando tenemos que empezar un poquito el proceso diagnóstico, hablar mucho con su propietaria y que nos vaya contando un poquito. Entonces yo sé que a Willy le hemos hecho una analítica sanguínea hace 4 meses y estaba todo bien. Le hicimos analítica sanguínea y de orina, pero ahora de repente, no se sabe por qué, ha empezado a hacerse pis en casa. Entonces lo primero que hemos preguntado a la dueña es si bebe más de lo normal, porque es lo no es lo mismo que se haga pis porque no se aguante o porque tenga una incompetencia del esfínter urinario, que lo tenga blandito y se me encima, a que tenga un problema de polidipsia poliuria. Polidipsia significa que bebe mucho, poliuria, por consiguiente, orina mucho. Entonces, en esos problemas, claro, al estar constantemente bebiendo, llega un momento que aunque él tenga bien fuerte el esfínter, llega un momento que claro, ha bebido tanto que no se aguanta y se lo hace. Entonces hay que diferenciar un poquillo si es no me hago pis porque no me entero, porque tengo, ya estoy mayor, ya empiezo a tener problemas de la salinitud y ya pues como todo, como las personas y todo, el esfínter urinario es un músculo, no deja de ser un músculo que con la edad pierde tono, pierde consistencia, entonces no me entero, estoy durmiendo en casa, estoy en mi mantita y me lo hago encima, pero ¿por qué no me entero? Eso es diferente de si estoy bebiendo mucho porque tengo otro problema asociado y es que llega un momento que reviento, entonces me lo tengo que hacer encima. Entonces, para saber si hay una polidipsia poliuria primaria, tenemos que preguntar cuánto está bebiendo. Eso es muy fácil. Cuando llenáis el bebedero, lo apuntáis, ya sabemos más o menos que un vaso de agua son 250 mililitros, si tenéis un medidor, mejor, y vemos cuánto va a beber el perro al día. Con eso, con esa información, cuánto está bebiendo al día y con la muestra de orina que nos ha traído, podemos saber si hay un problema de polidipsia poliuria o no. En general, decimos que un perro bebe unos 50 mililitros por kilo al día. O sea que Willy, que más o menos pesa 10, debería beber pues 10 por 50, como mucho 500 mililitros. ¿Qué pasa? Que esto también, bueno, se puede variar mucho porque hay perros que a lo mejor la dieta que comen es blanda y ya lleva el agua,
y no necesitan beber tanto. En cambio, hay otros perros que comen una dieta salada que les da más sed y beben más agua. También puede variar, por ejemplo, en verano todos bebemos más, entonces a lo mejor en verano baja más el bebedero. Pero bueno, hasta que no beben más de 100 mililitros por kilo al día, hemos dicho que lo normal más o menos son 50, ya cuando empiezan a beber 100 mililitros por kilo al día, o sea, este perro que bebiera un litro, ya ahí nos tenemos que preocupar. Y luego la otra manera de saberlo es con la muestra de orina que nos ha traído su propietaria, vamos a ver si hay densidad urinaria o no. ¿Qué significa? El riñón, si está funcionando bien, está concentrando la orina, entonces vamos a tener densidad urinaria pues, buena, va a concentrar. Pero cuando la densidad urinaria es muy bajita, muy bajita, muy bajita, significa que ese riñón no es capaz de retener pues, en el organismo los electrolitos, solo echa el desecho, pero con mucha agua, entonces se nos va mucho más líquido. Entonces tenemos que empezar a investigar por ahí ya. Es un tema complicado, pero si todo eso está bien, si el tema de la polidipsia poliuria está bien, ya nos vamos a centrar en la senilidad. Que, bueno, pues podemos ir apuntando en Willy, ya hemos hecho un análisis de sangre hace 4 meses y estaba bien. La orina que nos ha traído ya, el colorcillo, ya lo vemos que está concentrado. Creemos que no va a tener este problema de polidipsia poliuria, porque eso ya sería pues, una labor de investigación, ya que nos llevaría bastante más tiempo y a lo mejor en el mismo día no podemos diagnosticarlo. En el caso de padecer esta incontinencia urinaria, ¿cómo debemos tratarlo, Lola? Claro, en el caso de que sea, como empezamos a sospechar, ya digo, por Willy, que sea por una cosa de la edad, una cuestión de ser abuelillo y de que ya ha perdido tono, pues lo que tenemos que hacer, primero paciencia, porque un perrillo envejece, igual que envejecemos todos, igual que les hemos querido mucho de cachorros y cuando han estado bien, cuando se hacen mayores, pues también los tenemos que seguir queriendo igual. O sea, bueno, pues tienen sus cosas, nosotros intentaremos, pues desde aquí, desde la clínica, os vamos a dar unas herramientas. Si, por ejemplo, sospechamos en Willy que es ya mayor y que necesita un poco reforzar ese tono de esfínter, lo que vamos a hacer va a ser darle un complemento que mejore el tono vesical, que mejore los tonos de los esfínteres y ayudarle un poquillo a que pueda retener esa orina. Pero a lo mejor en un momento dado, por la noche, cuando está muy relajado o si se pone muy nervioso, pues igual se le sigue escapando orina. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener mucha paciencia. Luego hay otro problema en perras, sobre todo nos suele pasar en perras que a lo mejor ya tienen una edad o en perras que han sido esterilizadas y por cualquier problema tienen más o menos el mismo problema que si fueran mayores, que tienen pérdida del tono del esfínter, pues lo mismo. Hay medicación, podemos mejorarlo, pueden llegar al final a perder un poquito en determinadas ocasiones, pero se puede llegar a controlar bastante. Entonces, aunque lo controlemos, siempre pues, tener en cuenta que bueno, es un perri mayor y que a lo mejor en algún momento nos toca lavarle la cama, se ha hecho encima, pues bueno, pues paciencia y cuidarle y mimarle como cuando era pequeñín igual. Nos contabas que esto afecta mucho a los perritos que son ya más mayores, pero ¿a los perros que son jóvenes también les puede ocurrir este problema? Les puede ocurrir sobre todo si tienen una enfermedad primaria, con lo que te he comentado de la polidipsia y la poliuria. O sea, cuando hay una enfermedad pues metabólica, pues, o renal, o una diabetes mellitus, una diabetes insípida, el hipertiroidismo, hay muchas enfermedades endocrinas que hacen que beban más agua, que hagan más pis y que tengan incontinencia urinaria. Entonces ahí es cuando hay que empezar, es lo que digo, que eso puede pasar a cualquier edad, en cachorros no, vamos a empezar ya a contar a partir de los 5 años o así, se puede empezar a pasar cualquiera de esos problemas y hay que hacer un proceso diagnóstico, saber exactamente qué enfermedad tiene y una vez que tenemos la enfermedad, tenemos el tratamiento y ese problema lo corregimos. Importante, en cuanto vemos estos síntomas, venir al Arca de Noé, ¿verdad? Sí, ya te digo que esto, pues para bien nuestro, es una de las cosas que enseguida que aparece, los dueños no les gusta esperar mucho porque, bueno, es muy incómodo, huele, hay que limpiarle, hay que bañarla al perro, entonces generalmente esto sí que es una de las cosas que nos traen bien pronto, pero bueno, como siempre, cualquier cosa que notéis fuera lo normal en vuestro perro, aunque sea joven, aunque sea cachorro, aunque sea mayor, siempre lo primero, venir al veterinario, claro. Muy bien, Lola, como siempre un placer visitar el Arca de Noé y ustedes ya saben, les esperan aquí en la Plaza Santa Cruz número 1 en el Arca de Noé. Parece que ya vamos olvidándonos un poco del tema del frío, por suerte, porque ya va apareciendo cada vez más el sol. Y apetece ya pensar en nuestro jardín y en la piscina. En Technicolor nos dan algunos consejos para tener un césped y una piscina.
Estamos en marzo y comienza el buen tiempo. Por eso nos venimos a Tecnicalor, porque queremos conocer esas novedades para la primavera y el verano que nos espera para todos esos afortunados que tienen piscina y jardín en su casa, y conocer, como decimos, esas novedades que nos van a contar, por ejemplo, José Antonio, que le tenemos aquí ahora mismo. Muy buenas, José Antonio. Ah, buenos días, ¿qué tal? Bueno, comentamos que ya comienza un poco el buen tiempo. Estamos sí. en marzo y ya tenemos que empezar a preparar esa temporada de primavera y verano para arreglar el jardín. Sí. ¿Qué novedades tenemos este año? Pues yo creo que básicamente lo que es todo lo que es tema de batería. Y que en batería lo que es que tocamos con una sola batería, tocamos toda la maquinaria, desde lo que es cortacésped, soplador, desbrozadora, cortasetos, todo ello. ¿Qué es lo que tenemos con ello? Pues que tenemos menos contaminación, son más ligeras y digamos es una máquina que son más fáciles de manejar para la gente. En cuanto a calidad, potencia, seguridad. Sí. Supongo que hay muchísimas diferencias cuando hablamos de baterías y cuando hablamos de gasolina. O sea, batería es todo, lo que es mismamente lo que es comodidad, porque no tenemos que andar con gasolinas en casa. No hay que andar con gasolinas, que siempre es un peligro tenerlas, ni gasolinas ni aceites. Con batería lo que es, tenemos todo, digamos, son más ligeras, y lo que hacemos con ello es que vamos lo que es a optimizar mucho lo que es en peso, en tiempo, en ruido. Las gasolinas pues tienen siempre un mantenimiento mayor, pues andamos con la gasolina, con los filtros, bujías, arranques, digamos un poquito más. En cambio con la batería no tenemos ningún tipo de mantenimiento. Potencia lo que es en máquinas para un uso particular, igual. Además tenemos este año también, no vamos a decir como novedad porque lleva muchos años en el mercado, ¿no? Pero esa rumba para el jardín, ¿no? Que sí. Tenemos que empezar a conocer. También tenemos lo que es un cortacésped que se llama Automover, digamos que lo que hace es cortarnos el jardín, el césped. Él solo lo hace. Nosotros nos podemos estar lo que es tranquilamente sentados en casa, que el robot nos lo está cortando. ¿Cómo funciona el robot? Digamos, pues la máquina sale a cortar en nuestro jardín. Él solo. La máquina entra y sale, y al cabo, digamos, del tiempo que le hemos programado, nos va a cortar todo el jardín. Y la máquina sale a cortar todos los días. Y como nos corta prácticamente lo que es muy, 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 muy poquitín, nos va a quedar todo el césped como una alfombra. Todo al ello. Final lo que hace es un mantenimiento continuo. Continuo, porque corta todos los días. Todos los días sale y se pone a cortar. Y una pregunta, José Antonio. ¿Esto al final está domotizado, como si dijéramos, pues sí. el típico robot que puedes manejar desde el móvil? Exactamente. Lo que es tiene lo que es una aplicación que yo desde el móvil puedo lo que es saber lo que hace en cada momento. Si está cortando, si está parado, si ya tiene algún problema, le puedo cambiar lo que es los tiempos de corte para que arranque antes. Un día que va a ir gente a casa y no queremos que corte, damos al móvil, damos la aplicación y el robot se va a casa a cargar. Vienen también equipado lo que es con una navegación asistida por GPS, algunos modelos, que lo que hacen es crearse un mapa del jardín para saber dónde tiene que ir y dónde no tiene que ir la máquina a cortar. Estamos viendo que este año, sobre todo, lo que viene es comodidad. Comodidad, descanso, no trabajar, porque luego también lo que tenemos es que con un cortacésped, digamos, de mano, tenemos que cortarlo una vez por semana, cada 10 días. Eso genera lo que es un residuo que no tenemos con estos aparatos de aquí. Bien, esto estamos hablando siempre de forma particular, pero también tenemos aquí maquinaria profesional, José Antonio. Sí, también. Luego también para profesional tenemos máquinas que son más grandes, de acuerdo, digamos, pues para un uso más intensivo a la hora de cortar grandes extensiones, digamos, de terreno. Lo que es, tenemos los riders, que son máquinas muy versátiles, digamos que tenemos el corte lo que es en la parte delantera, que lo que hacemos con ello es, hacemos mulching, picar la hierba, no recogemos. Lo que sucede con ello es que, digamos, va a ir mucho más rápido, al tener un corte desde delantero, tiene lo que es un corte frontal, que puedo entrar debajo de setos, debajo de cualquier lado, para ello. Son 4x4, me suben lo que son bastante cuestas, y son máquinas que son bastante versátiles, tanto en riders, rozadoras, cortacésped también a gasolina, sopladores, digamos, tenemos toda la gama. Y luego también, si alguien quiere lo que es más información, lo que es, o de un automóvil, vamos a su casa, vemos su jardín, hacemos un estudio y vamos a ver qué robot es el que mejor le podría ir para ellos. José Antonio, pues muchísimas gracias, porque ahora nos vamos con tu compañero, que también vamos a conocer las piscinas que nos vienen para este verano, vale, como novedad. Muy buenas, Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Y días. Es que para mantener un buen jardín hace falta también un buen riego, ¿no? Exactamente. Ahora mismo pues vamos a entrar en la época de poner a punto después de todas las
cobertura de todos los accidentes de la temporada de invierno, pues poner a punto el riego, poner a punto aspersores, difusores, los automatismos de electroválvulas, programadores, poner a punto y para que no nos pille el toro a la hora de que venga el riego. Sí, que muchas veces le damos al riego y vemos que nos falla algo. Bueno, pues aquí tenéis todos esos productos. Eso es. Y cuando hablamos de piscinas, por ejemplo, estamos aquí rodeados de bombas, pero ¿qué novedades vienen este año? Pues vienen sobre todo la bomba de velocidad variable. Velocidad variable nos va a dar el consumo, va a consumir lo que es la bomba adecuada al nivel de filtración que nos exija. Se va a ir regulando la velocidad del aparato para darnos más caudal, menos caudal, a medida que lo vaya necesitando el filtro. Puede que la bomba esté trabajando a tope de potencia en una de gama normal sin hacer falta. Esta bomba es capaz de adecuarse a los caudales que sean idóneos en cada momento. Sí, porque evidentemente para cada piscina necesita una bomba diferente, ¿no? Exactamente, y luego ya, aparte de cada piscina, también el punto de trabajo de suciedad del filtro. Uh-huh. Esta bomba es capaz de analizarlo y adecuarse a lo que es la velocidad y el consumo energético a ese punto de trabajo. ¿Diferencias entre esta bomba de la que estamos hablando y de otras que ya conocemos? Correcto, es el consumo energético, principalmente, y luego desgaste. La bomba, al trabajar a menos velocidad, sufre un desgaste de piezas mucho menor. Y sobre todo a nivel eléctrico, el consumo siempre va a ser mucho menor, al ser adecuado al trabajo que estemos haciendo en cada punto. Bueno, también para mantener la piscina limpia y mantener pues esos niveles de cloro, todo eso también lo trabajáis aquí. Todo, se puede automatizar lo que es la producción de cloro, bien por una cloración salina, por una cloración por magnesio o por los sistemas habituales y que todos conocemos de cloro, de tanto líquidos como sólidos, que todo eso lo cubrimos. Para limpiar el fondo, que muchas veces es un trabajo que nadie quiere. Nunca. Es la mayor causa de enfados en las familias. Pues para eso no hay problema, un limpiafondos automático. Robotizado, eso, le coges, le echas al agua, el aparato le conectas a un transformador que viene incluido con el aparato y transcurrido el tiempo de funcionamiento nos limpia el fondo, paredes y la línea de flotación, donde queda esa rayita de grasa de los bronceadores y tal, o de polen incluso, pues estos aparatos son capaces de limpiarlo. Bueno, y aquí en Tecnicalor también podemos hablar de construcción de piscinas, y es que año a año también esto va evolucionando, y que tenemos, por ejemplo, aquí nosotros. Pues por ejemplo, estamos trabajando ahora mucho lo que es la construcción de piscina con lo que es el bloque en poliestireno. La ventaja de este tipo de bloque es que para climatizar la piscina no va a perder tanta temperatura como si fuera un bloque de hormigón o un hormigón sin más. Se puede construir del tipo convencional, gresite, etcétera. Y ahora pues el liner es una lámina de PVC que la verdad que da un acabado muy agradable, se limpia perfectamente, no tiene poros, se adhiere menos lo que son la suciedad y la cal. Para cualquier tipo de consejo, aquí lo mejor es que vengan a Tecnicalor, que estáis en el polígono de Argaleas, y vosotros les aconsejáis sobre cualquier duda que puedan tener. Para eso estamos, exactamente. Encantado de ayudarles. Pues Enrique, muchísimas gracias, y esperando ya todo seguro que venga el buen tiempo para prepararnos. Así que no se olviden, aquí en Tecnicalor les esperamos. De estas ventajas de la venta anticipada en Viajes Halcón. Damos la bienvenida a Carlos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás tú? Muy bien, pues hombre, pues capeando el temporal, pero bien, contento, sí, y con muchísimos, ¿verdad?, ánimos. Bueno, pero aún así tenemos que hablar de viajes, sobre todo de descuentos interesantes, de venta anticipada y sobre todo de destinos paradisíacos. Sí, por eso, oye, ya con la que está cayendo, pues vamos a hablar de destinos que son muy atractivos de ir, que no hay ninguna problemática, no hay ningún tipo de restricción, y es los destinos que realmente apetecen de ir. Es decir, estamos hablando de destinos como el Caribe, estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando de Riviera Maya, estamos hablando de calor, estamos hablando de playas, de descanso, de pasártelo bien, de despejarte,
vamos, de olvidarte de toda la problemática que tenemos ahora. De desconectar el móvil. De desconectar, efectivamente, desconectar el móvil, de decir, mira, me voy a pasar 7, 8, 10, 12 días disfrutando, descansando de la pareja, claro, de la playa, del resort. ¿Cuántos días son necesarios para poder estar, por ejemplo, en Punta Cana? Vamos a ver, la mayoría de los viajes están pensados en 9 días, 7 noches, lo que es la semana. En nosotros, pues hombre, ya que te vas a meter 8 horas y media, 8 horas y cuarto, y si tienes posibilidades tanto de días como de económicas, sí, que pues estar un par de días más tampoco sube mucho, si tienes las posibilidades de estar algún día más, pues ya recomendamos que haces el esfuerzo, entre comillas, de coger un avión de 8 horas y cuarto, 8 horas y media, pues quédate 8, 10, 12 días. Hay que rentabilizar un poquito el viaje. Claro. Correcto, pero lo normal o lo que la mayoría de la gente suele hacer es el viaje de 9 días, 7 noches. Vale, vamos a hablar de las ventajas que hay en aprovecharse de la venta anticipada, ¿no? Sí, correcto. Ahora mismo pues estamos en campaña de venta anticipada, debido a las circunstancias pues se ha ampliado un poquito lo que es la venta anticipada, y ahora tenemos descuentos en Alconviajes, en la calle 20 de Febrero, de, dependiendo del importe del viaje, de hasta 500 euros sobre el precio de compra. Los 500 euros son para viajes a partir de 6.000 euros o superiores, pero bueno, dependiendo desde los 1.000 hasta los 6.000, pues vamos a tener descuentos que van a oscilar entre los 50 y los 500 euros. También tenemos la ventaja añadida de que lo que es nuestra Mastercard, sí, Alcon, y luego que te da un 3% de descuento sobre cualquier viaje que compres en Alconviajes. Y luego otra cosa muy, muy importante que hemos añadido ahora, la posibilidad de cancelaciones sin gastos, sí, hasta 16 días antes de la salida. Siempre en condiciones de vuelo charter o en vuelos que te lo permitan. Pero claro, la mayoría de los viajes, por no decir la totalidad, todos, pero la mayoría de los viajes, pues los estamos sacando ahora mismo con la posibilidad de cancelación gratuita, sin ningún gasto, hasta 16 días antes de la salida. Muy importante, todas estas condiciones son en viajes que contratemos a partir de ahora. En los, sí, viajes que tenemos ya contratados, pues se imperan las condiciones que teníamos a la hora de la contratación. Pero todos los viajes que se contraten a partir de ahora, con 16 días sin gastos de cancelación. Y además hemos añadido, eso lo llevamos teniendo muchísimo tiempo, lo que pasa es que no lo ofrecíamos, pero a partir de ahora también lo ofrecemos, que tenemos un seguro el cual una persona puede cancelar hasta 24 horas antes de la salida, sí, por la causa que considere oportuna. Es decir, no es que va a hacer malo, o va a llover, o el Atlético de Madrid empata con el Sevilla, causa justificada para la cancelación del viaje. Justificada, por lo, ¿no?, tanto, hay que contratar este seguro, pero también disponemos de este seguro de cancelación gratuita sin causa justificada. Cuando hablamos de resort, hablamos de todo incluido, ¿no? ¿De qué hablamos? Sí, bien, cuando hablamos de resorts, principalmente la gran ventaja que tenemos es que son resorts bajitos. ¿Por qué? Porque, sí, allí la construcción no es tan caro el metro cuadrado, entonces son grandes complejos con grandes espacios libres para que podamos tener piscinas, sitios, jardines para poder pasear. Y luego estamos hablando de un resort también con distintas posibilidades de restauración, distintos, sí, restaurantes temáticos en cada uno, dependiendo de la categoría, pero mínimo vamos a tener 3-4 restaurantes temáticos, aparte del buffet, que es un restaurante temático para alguien que no haya estado en el Caribe. Pues vamos a tener el típico restaurante buffet, en el cual vamos a poder hacer nuestro desayuno, comida y cena, y luego aparte, sí, vamos a tener restaurantes de especialidades, que puede ser italiano, puede ser cajún, puede ser japonés, puede ser indio, puede ser mediterráneo, todo tipo de especialidades de restauración. Vamos a tener posibilidades, principalmente para las cenas, para no ir tanto al buffet, sí, y sino hacer una cena un poquito más sofisticada. Claro, da casi la sensación de que llegamos al resort y nos enterramos allí, y entonces no hay actividades que hacer, nos salimos a investigar un poco. No es tanto, depende del destino. Aquí principalmente para los españoles los destinos más visitados en el Caribe son República Dominicana, sí, y la Riviera Maya. República Dominicana sí que tiene muchas actividades que hacer, pero son más actividades de aventura, de naturaleza, irte a ver Isla de Saona, irte a ver los Saltos de Chabón, sí, o hacer un poquito, lo que es ver un poquito otras playas y demás. El entorno. El entorno. Luego, si nos vamos a una Riviera Maya, pues aquí ya cambia. Aparte de que las playas son excepcionales, tan buenas o mejores que las de Punta Cana, y vamos a tener también actividades de naturaleza, pero aquí también en la Riviera Maya vamos a tener actividades culturales. Vamos a, sí, tener la posibilidad de ir a ver las pirámides de Chichén Itzá, tenemos la posibilidad de ir a ver las ruinas de Tulum en la misma playa, y luego también vamos a tener la posibilidad de ir a parques naturales, como son los parques naturales de Xcaret o el parque natural de Selja. Son una especie de parque temático, no estilo por aventura o Disney, sino que está más
enfocado o llevado a la naturaleza, sí. En el cual vamos a poder hacer snorkel, vamos a poder ver todo tipo de aves, todo tipo de animales, y luego al final van a hacernos un espectáculo de danzas mayas con todos sus costumbres y demás, pues la verdad es bastante, bastante interesante. ¿Merece la pena? Hombre, que merece la pena, ya te digo, ambos destinos. ¿Has ido? Sí, en los dos, por supuesto, es decir, tanto en Punta Cana como en la Riviera Maya, y la verdad es que es un sitio para descansar, para olvidarte, que, sí. Que es recomendable completamente. ¿Qué te ha gustado más? Yo sin duda alguna me iría mejor a la Riviera Maya, porque yo soy más activo, me gusta estar 8 días solo centrado en la playa, sí. Pues a mí me llega a agobiar un poquito, pero depende del perfil del cliente. Si claro. Las personas que quieren desconectar completamente, pues igual recomendamos más República Dominicana que Riviera Maya. A los que quieran desconectar, pero también quieran realizar alguna actividad a mayores, ya sea cultural o bien de aventura y demás, pues casi más recomendamos la Riviera Maya. Bueno, Carlos, ¿por qué nos recomiendas entonces empezar a planificar ahora nuestro viaje? Pues primero por el principal motivo económico. Lógicamente, debido a las circunstancias, pues los turoperadores han reaccionado y nos están dando unas promociones que no hemos tenido en muchísimo tiempo. Y segundo, la confianza, la garantía que vamos a poder tener de cancelar nuestras vacaciones 16 días antes completamente gratis. Es decir, ahora estamos hablando que estamos a principios de marzo. En junio y en julio las cosas van a estar perfectas, sí. No va a haber ningún tipo de problema. Entonces, que estoy equivocado 15 días antes, decimos, oye, mira, nos echamos para atrás y no vamos. Y si contratamos ahora, vamos a tener unos precios que seguramente dentro de unos días no lo vamos a tener. Por lo tanto, todo el mundo que tenga capacidad de decisión y ánimo de decisión de pensar en sus vacaciones, de pensar en sus viajes, les recomendamos que se pasen por la agencia, en Halcón Viajes, en la calle 20 de Febrero, y va a tener unas oportunidades de precio y de cancelación que no ha habido nunca y seguramente no las vuelva a ver. Y por último, ¿vamos a hablar de esta tarjeta de viajes Halcón? Por supuesto, es decir, todas las promociones que hemos hablado, todos los descuentos de venta anticipada, todos los maravillosos destinos de los que hemos hablado en el Caribe, todo va a poder sumar, sacándose la Mastercard Halcón Viajes, va a poder sumar hasta un 3% añadido en todo lo que contraten Halcón Viajes. Y además, por hacerte la tarjeta, 30 euros de bienvenida para que te lo gastes en Halcón Viajes. Carlos, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti y nada, animar a todo el mundo a que se pase por la agencia, que la vida sigue, que hay que viajar, que hay que disfrutar y que las cosas no son tan graves y no son tan como nos lo quieren hacer ver. Exactamente. ¿Que hay que tomar medidas de precaución? Pues seguro que sí, pero que dentro de 15 días el sol se va a seguir poniendo, vamos a seguir viajando, vamos a seguir viviendo y hay que disfrutar, hay que tomarse las cosas mejor. Que no entres en pánico, que no viajar. Pasa nada, que sí, Carlos, pues claro, ¿verdad? Que sí. Las precauciones que se tengan que tomar, eso, pero... efectivamente, pero que hay que seguir viviendo, hay que viajar, hay que disfrutar y ya. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Bueno, y ahora sí que nos despedimos los dos, porque hemos terminado, pero la semana que viene... Aquí estábamos, dando promociones de viajes y siguiendo viviendo. A ver con qué nos sorprendes. Pues algo habrá que hacer. Bueno, nosotros nos despedimos, pero mañana volvemos. No os olvidéis que volvemos aquí, ¿eh? Os queremos. Adiós. Hasta luego.